Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, también quisiera que oráramos por todas aquellas personas que dirigen nuestro planeta, que tienen que tomar decisiones que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo, para que la divinidad les dé claridad mental y tomar las mejores decisiones. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Yo te colocaré un super like y un corazoncito, y bueno, y así sabrás que tú y yo estoy orando por ti. Bueno, quiero comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti, mi querido y mi querida Libra. Te dice, escribir es tu fuerza. Hay cosas que tienes atrapados entre el pecho y espalda y no le puedes decir a una persona, hazte una carta, descárgate. Si es cosa bonita, bueno, se la puedes mostrar. Pero si son cosas feas, arráncalas y las quemas y echa las cenizas fuera y así te desahogas, ¿listo? Y también está muy pendiente de lo que tienes que firmar, documentos que tú tengas que firmar en este preciso momento. Bueno. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas para la economía, para los solteritos y para el amor, que es tan importante. Vamos a comenzar con nuestra economía. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este día de hoy. Bueno, lo que se perdió, te dicen las cartas. Si no lo puedes recuperar de una manera legal, bueno, échale la bendición. Porque hay personas que son duras para pagar, definitivamente, te dicen las cartas en este día de hoy. Pero también puedes recurrir como a la magia, ¿no? Como a rituales para que te paguen. Bueno, el emperador Vela en YouTube tiene unos rituales maravillosos, lo puedes utilizar para poder que te paguen cualquier cosa. Cualquier cosa se puede lograr, pero hay cosas que, bueno, llevan su tiempo, ¿no? Bueno, te dicen las cartas que hay cierta situación como no muy positiva en este momento para ti en cuestiones económicas. Tu economía se está viniendo como un poco abajo por problemas y dificultades que has tenido, pero mira, es algo relacionado con que tú le prestaste un dinero a alguien y ahora no quiere responder. O son deudas que tú te comprometiste con otra persona, o otra persona te pidió ser fiador y no respondió. ¿Listo? Mira, tú soy fiel a tus principios, tú soy fiel a lo que eres tú. Ten mucho cuidado con las reacciones aireadas que tú puedas tener con relación a este asunto. No te preocupes, te dicen los ángeles, tú vas a renacer como el ave fénix, definitivamente. ¿Listo? Bueno, busca ayuda legal si es necesario, si tú lo consideras necesario, hazlo, listo. A lo que te tengas que atrever, atrévete, sí, pero con conocimiento, ¿no? No con ojos cerrados, no esos negocios que te dicen, mira, entrégame $1,000 o 1,000 euros y mañana te entrego 1,000,000. No, esos negocios no funcionan, ¿listo? O cosas ilegales, cosas, sí, cosas que no sean legales, a eso no te vas a meter, porque eso ahí sí no. No te va a convenir para nada. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Wow, hay alguien que te manipula mucho, que te pelea mucho, una persona muy allegada a ti, padre, madre, abuelo, abuela, alguien mayor que como que te quiere tener ahí atado o atada todo el tiempo, debajo de sus faldas, decimos acá, no, te vas a tener que liberar de eso, por mucho que esa persona se enoja, mira, trátala con amor, le dices, bueno, mamá, papá, el que sea, yo ya estoy grande, quiero hacer mi vida, voy a luchar por los dos, le dices, voy a hacer realidad nuestros sueños, nuestros proyectos. Yo también quiero crecer, también tengo mis sueños, también tengo mis proyectos, pero por favor déjame vivir, déjame ser, déjame estar aquí en el mundo, ¿listo? Así con amor y con respeto se lo puedes decir. También le puedes comprar un peluchito, eso es una buena terapia, le compras un peluche y le dices a esa persona, le dices, mira, yo te amo mucho, has sido el mejor padre, la mejor madre, la persona que sea, te amo mucho, te quiero mucho, eres la mejor, lo mejor del mundo. Y mira, te lo entrego, te entrego ese peluchito y se lo entregas. Listo, ya. Listo. Eso te va a servir muchísimo, te lo aconsejo.
Bueno, en un futuro más bien cercano, mi querido y mi querida, mucho cuidado con tu salud emocional. ¿Listo? Si llevas muchos días triste, bueno, busca ayuda profesional. Hay un proyecto que se va a dar con mucho logro, con mucho triunfo, algo que habías estado esperando por mucho tiempo. Sí, definitivamente llega a tu vida una persona, un amor que te va a generar a ti paz, que te va a generar a ti sosiego, definitivamente. ¿Listo? Mucha suerte, mucha honra para ti. Algo muy, muy bueno llega a tu vida, definitivamente, y llega un amor que realmente que te va a dar paz y que te va a dar tranquilidad. Bueno, a veces dicen, no, pero es que todo el tiempo nos dicen que ya va a llegar y que nunca llega. Mira, a veces llega y nosotros lo dejamos ir. Listo, tampoco nuestros guías espirituales pueden estar ahí todo el día diciéndote, ese es, y tú, pero ¿dónde, dónde? O sea, si no es el mono o la mona de ojos verdes, de ojos azules, que tú has pedido la modelo o el supermodelo. Bueno, sí, o sea, no te digo que es que tenga que ser una persona que a ti no te agrade, sí es alguien que a ti te va a agradar, pero a veces no es ahora, no es en este momento, es una persona que está en construcción, que está en transformación, ¿listo? Sí, te entiendes, ¿no? Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Recuerda que no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal en este preciso instante y que me dejes un super like para apoyarnos. Con respecto al amor, me dicen, has estado trabajando, han estado trabajando muchísimo por este amor, por esta relación y las cosas tal vez no han estado resultando de una mejor manera, porque mira, tal vez uno de los dos o los dos no le están poniendo el suficiente corazón a esta situación, como que están trabajando, sí, pero como que sin ganas, como que sin querer, ¿listo? Hay la posibilidad de un embarazo. Bueno, un embarazo no deseado. Entonces, si ustedes no quieren encargar familia en este momento, entonces a planificar, por favor. En el futuro más bien cercano, cercano, uno de los dos se tiene que cuidar de una pérdida económica bastante considerable. ¿Listo? Mucho cuidado con las cuestiones económicas de esta pareja, de esta relación, porque podrían estar perdiendo bastante dinero. ¿Listo? Mira, toda esta situación le podría estar a ustedes generando unos altibajos bastante, bastante fuertes. Y bueno, si está esto como en proyecto, en vislumbrarse, asesórese muy bien en dónde van a meter el dinero de esta relación, de esta pareja. Bueno, mira, este no es el momento de culparse, es el momento de rectificar, de tener paz el uno con el otro, de ser un refugio el uno y el otro, ¿listo? Para poder crecer, para poder avanzar y para poder seguir adelante. La clave está en el amor, no en el miedo, no en el temor, en hacer absolutamente todo con amor. Esta es una relación que está destinada a sanar y a ser mejor y a crecer y avanzar. Sí, están en momento de problemas, sí, pero también pueden crecer. ¿Listo? Mira, si tú y tu persona especial son personas que les salta el genio, les salta el súper mal genio, yo te digo que hay formas de controlarse y hay formas de tratar eso con terapia, sanando niño, niña interior, con registros acásicos, constelaciones familiares, psicoterapias, bueno, muchísimas cosas que hay en este momento. También hacer algún tipo de actividad lúdica y deportiva que te permita a ti canalizar esas energías. ¿Listo? Hay mucha confusión en este momento. ¿Listo? Hay mucha confusión, pero es cuestión de hablar, de constancia. Esa es una relación que necesita constancia. No verse cada 8 días, cada 15 días para ver de qué peleamos esta vez. No. Es comunicarse a diario. Si no se pueden ver, comunicarse a diario. ¿Listo? Ustedes van a salir de una época estéril y van a iniciar un nuevo ciclo. Pero todo lo deciden ustedes. Escríbete algo bonito para esta relación en los comentarios de este video. Puedes escribir, mi pareja y yo sanamos, crecemos y triunfamos. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.